que bueno, esperemos ganarlo primero, que es lo más importante, por la trascendencia que tiene el partido y por supuesto el resultado para nuestros intereses en la competición. Y luego, pues, deseamos tener un campo lleno, ¿no? Sabemos que es un partido muy atractivo, que tenemos la ocasión de disfrutarlo gracias al trabajo de esta plantilla durante toda una temporada. Y que bueno, pues estos futbolistas y todos en general que formamos el Villarreal, pues debemos de estar unidos y el campo, yo creo que repleto para disfrutar de un espectáculo que bueno, pues esperemos que sea bonito y sobre todo que ganemos. Bien, muy bien, tremendamente ilusionada, como siempre lo está. Las victorias se transmiten seguridad, pero bueno, yo creo que dentro éramos conscientes de que las derrotas que habíamos cosechado tampoco eran producto de ser un equipo flojo o vulnerable. Estuvimos prácticamente siempre con el resultado muy, muy, muy ajustado, salvo el día del Valencia, y bien se pudieron producir otros resultados diferentes. Este es un partido de otra competición y que, como decía anteriormente, afrontamos con la máxima ilusión porque el partido así lo merece. Bueno, yo creo, a ver, esperamos un partido muy difícil porque es un gran equipo, muy buen equipo. Viene de dos derrotas en Liga, la última, pues un poco inesperada, pero espero un partido muy, muy, muy difícil. Entonces, tenemos la ilusión de sacarlo adelante y jugamos en nuestro campo. Aquel partido de la ida fue historia y ahora vamos a intentar ganar este. O no, vamos a ganar este. Sí, con muchas ganas de que llegue el partido y con mucha ilusión. Nos costó mucho trabajo la temporada pasada conseguir esto, poder vivir este tipo de partidos y yo creo que es lo que quiere todo jugador, jugar estos partidos contra grandes rivales y con mucho en juego. Yo creo que será plantearán el partido un poco parecido al de allí. Son un equipo que le gusta tener el balón, que son rápidos, tienen muy buen contraataque y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder ganar y yo creo que así lo haremos. Bueno, lo importante es que hacer las cosas bien, que el equipo gane, da igual quién marque los goles, lo importante es eso, hacer un buen partido, que hagamos seamos fuertes, que no encajemos, que estaría bien volver a tener la portería a cero y ganar, porque en casa normalmente cuando tenemos la portería a cero siempre metemos goles.